buenas tardes a cada una de las personas que nos están acompañando el día de hoy en este webinar. El día de hoy continuamos, ¿verdad?, y finalizamos hoy con estos webinars dentro del plan de Ecomadera. Hoy vamos a estar abordando un tema muy importante y sobre todo, aparte de importante, interesante, ¿verdad?, que cada una de estas personas de este sector o bien que quieran emprender en este negocio conozcan, ¿verdad? El tema que vamos a estar abordando es sobre la formalización y registro de marca para este sector. El día de hoy nos acompañan dos compañeros muy importantes, ¿verdad?, sobre todo en estos temas. Yo les quiero dar la bienvenida, que es la compañera Ana Cecilia Castillo de la BUI MIFIC y el compañero Humberto Javier Collado del RPI MIFIC. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. Entonces, para entrar un poquito en el tema, ¿verdad?, vamos a ir abordando con la compañera Ana Cecilia, que nos comente, ¿verdad?, un poquito qué es lo que realizan desde la ventanilla única, qué son los trámites que los emprendedores o las MIPYMES pueden, ¿verdad?, realizar en esta ventanilla única. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La ventanilla única, ¿verdad?, es una oficina, es un centro de trámites donde las personas pueden abocarse para formalizar sus negocios. Si usted tiene una idea de negocio, en cualquier actividad económica siempre va a requerir todos los trámites y pasos para legalizar ese negocio y formalizarlo. En el caso de Ventanilla Única, nosotros contamos con 4 instituciones debidamente instaladas, cada una con una delegación, en la cual ustedes pueden acudir para registrar sus procesos, ya sea como persona natural o como persona jurídica. En este caso, la relevancia de poderse formalizar un negocio es para adquirir mayor competitividad y comercializar sus bienes o servicios. En este caso, nosotros atendemos a todo aquel sector económico en el cual usted quiera emprender. Contamos con servicios de orientación, asistencia técnica, esto es gratuito, y el seguimiento de los procesos de formalización para el inicio de operaciones. La gestión que realizamos en la Delegación del Registro Mercantil de Managua, la Dirección General de Ingresos, la Alcaldía de Managua y el Registro de Inversionistas Extranjeros en el MIFIC. Posteriormente, ¿verdad?, una vez que se cumplen todos los pasos y el flujo de formalización, se le entregan los documentos por cada una de las instituciones. Este es un pequeño flujo, digamos, donde está gráficamente, en resumen, las instituciones que tenemos delegadas. El registro, el cual tiene dos modalidades, una modalidad de inscripción como trámite ordinario y la otra modalidad con trámites agilizados que toman no más de 5 días. La DGI toma 8 días hábiles para ejecutar su proceso, que el documento que ustedes requieren es el Registro Único de Contribuyente o RUC. En el caso de la alcaldía hace entrega de la matrícula en mediodía. Y el MIFIC hace una gestión específica para lo que es el registro de inversionistas extranjeros, que se toma entre 5 a 8 días hábiles. Los trámites que nosotros registramos allá o realizamos, en este caso, por delegación, es el trámite del registro mercantil, que es la inscripción de la escritura de constitución de la empresa, la solicitud de comerciante y el sellado de los libros contables de cada una de las empresas que se registran, la inscripción del Poder General de Administración o Poder General Generalísimo, los poderes que vaya a requerir y el pago de aranceles se ejecuta directamente en la delegación. Por parte de la Dirección General de Ingresos tenemos la solicitud, ¿verdad?, como persona jurídica o persona natural, la emisión de su RUC, el registro en el DUR, que es un registro que se hace directamente en la Alcaldía de Managua y en el INS, y el pago del arancel correspondiente. Para el trámite de la Alcaldía de Managua, ya este es el documento que se le entrega es la matrícula, y ustedes saben que esta es requerida para todo tipo de negocio, y se realizan los trámites iniciales para las gestiones de medio ambiente. En el caso del MIFIC, es únicamente para el registro de inversionistas extranjeros. Compañera, ¿y esta ventanilla única solamente están acá en Managua o tienen esta ventanilla en algún otro departamento? En el caso de Managua, contamos con
una ventanilla que tiene estas cuatro instituciones. En el caso de los departamentos, tenemos ventanillas u oficinas de ventanillas instaladas en las alcaldías de Juigalpa, León, Masaya, Rivas, Chinandega, Estelí y son siete hasta ahí. Son las que tenemos. Perfecto, para que así cada una de las personas que nos están viendo, porque también están conectados de diferentes departamentos, sepan, ¿verdad?, que estos trámites, aparte de que los pueden hacer, ya sea por lo menos en el caso de la alcaldía, lo pueden hacer, ¿verdad?, alcaldías de cada departamento, pero hay alguna otra de las instituciones que no tienen, ¿verdad?, territorialidad en todo, ¿verdad? Entonces, que sepan dónde pueden también encontrar esta ventanilla. Y estas otras ventanillas que tienen en esos departamentos también cuentan con estas mismas instituciones. Por el momento únicamente se asiste a la parte de la matrícula municipal y la orientación gratuita. Y es una oficina exclusiva para apertura de negocios. O sea que no hace la fila común de los otros que van a hacer pago de impuestos o pago de esos trámites de circulación, etcétera, etcétera. Van directamente a ese trámite. Es una oficina exclusiva para apertura de negocios. Excelente. Importante, ¿verdad?, mencionar esa parte. ¿Qué beneficios tiene para los emprendedores esta parte de la formalización? El beneficio principal es que pueden acceder a financiamientos, ya sea con bancos o cualquier microfinanciera que puedan ellos solicitar para hacer crecer su negocio. También pueden hacer importaciones, exportaciones, entrar a un nivel mayor de competitividad para que puedan ofertar sus emprendimientos o sus servicios o sus productos. Así es, importante también esta parte, ¿por qué? Porque en lo que estamos, ¿verdad?, abordando el día de hoy, lo que es la parte de la ecomadera, vemos, ¿verdad?, que tiene bastante potencial de crecimiento, de exportación. Entonces, importante que cada una de las personas que están interesados o que ya están, ¿verdad?, en este rubro, conozcan esta parte de la formalización de su negocio, porque como bien decía, ¿verdad?, le abre mayor puerta, tienen mejores beneficios de optar a, como ya mencionaba la compañera, la parte del financiamiento y aparte porque son esos requisitos indispensables que los piden, ¿verdad?, a cada una de estas Exactamente. Emprendedores. Son los trámites básicos para cualquier negocio. Si van a colocar un hotel, requieren de su RUC, su matrícula, para poder solicitar otros permisos esenciales para la operatividad de ese tipo de negocio. En el caso, de madera, ¿hay algún otro requisito de que ustedes le soliciten en la parte de la formalización o es lo mismo para cualquier tipo de rubro? En el caso de madera es posterior. Estos son los requisitos básicos. Mi ventanilla única no le pide nada de que tenga que ver con el sector de maderas, pero sí para operar, dependiendo del tipo de operación, ya sea extracción, explotación, venta, todo eso depende de INAFOR, que es el ente rector de este tipo de rubro. Ok, excelente. ¿Alguna otra cosa más que quisiera agregarles acá a las personas, ¿verdad?, que nos están viendo? Si tienen algún otro servicio, ¿verdad?, desde la ventanilla. Sí, esencialmente son los que ya le había comentado, instarlos a que se formalicen, a que legalicen sus negocios, si dentro de sus planes está crecer. ¿Dónde pueden ubicarlo ellos para que algún punto de referencia, digamos, aquí en Managua, en dónde los pueden encontrar? ¿Qué otros tipos de servicios, digamos, si tienen algún servicio en línea donde ellos pudieran consultar algo, ¿verdad? Para que les podamos decir a ellos. Ok, las oficinas están ubicadas de los semáforos de Plaza del Sol, 1.5 cuadras al sur, acá en Managua, y pueden consultar los trámites a través de la página web del MIFIC, www.mific.gob.ni, ahí en el link de ventanilla única. Ok, excelente. Muchas gracias, compañera, por nada. Por esta información, ¿verdad?, que es valiosa para cada uno de ustedes, emprendedores o personas, ¿verdad?, que quieran incursionar en este rubro. Entonces, ahora pasaríamos con el compañero Humberto Collado, quien estará abordando un poco sobre lo que es el registro de la marca para el sector madera. Bienvenido, compañero. Bien, muchas gracias, Carla. Gracias, Anita.
Nosotros, pues bueno, la propiedad intelectual también es parte de este proceso de formalización de empresa. Los derechos de propiedad intelectual pasan a ser, de hecho, activos de las empresas y por lo tal, lógicamente, también abarca lo que es el sector madera. Sobre esto, Carla, a mí me gustaría iniciar hablando un poco sobre lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Porque muchas veces la gente lo ve como algo demasiado elevado, como algo que no aplica para ellos, y en realidad se terminan dando cuenta que la propiedad intelectual está en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos y en todo lo que tenemos. Sí, muchas veces, como bien decía, ¿verdad? Los emprendedores o los protagonistas están con ese pensamiento de que esto yo no lo puedo alcanzar, pero realmente lo hemos venido viendo en cada uno de los trabajos que hemos realizado, los planes especiales que tenemos, incluso, ¿verdad?, con la parte del registro de marca. Muchos emprendedores que hemos visto desde pequeño y han ido creciendo. Entonces, instarle, ¿verdad?, a cada uno de ustedes de que esto no es inalcanzable y de que cada uno lo puede ir logrando. Claro que va a ser paso a paso e ir conociendo, ¿verdad?, cada uno de los conceptos, cada uno de los pasos que deben ir dando. Anita decía algo muy importante y era, si quieren crecer, visítennos. Pues básicamente la propiedad intelectual también, los derechos de propiedad intelectual, son una herramienta para el crecimiento. Como vos decías, muchos piensan que esto no es para mí. Yo esto lo veo muy lejos y ellos mismos se terminan asustando cuando ven un poco el nivel de crecimiento que va teniendo su empresa de cara o de la mano con los derechos de propiedad intelectual. Y es que cuando hablamos de propiedad intelectual tenemos que hablar de que tiene que ver con el sistema de protección que brinda el Estado para todas aquellas creaciones en el ámbito intelectual. De una manera más sencilla, podemos hablar que la propiedad intelectual tiene que ver con todo lo que son las creaciones de la mente humana. Y entonces, para hacerlo de una acepción más fácil y más sencilla, se puede hacer un ejercicio rápido y todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros andamos, todo lo donde nosotros estamos incluso, tiene una forma de protegerse mediante alguna de las figuras de la propiedad intelectual. Puede ser un diseño industrial, puede ser una marca, puede ser un derecho de autor, ¿verdad? Aquí que estamos a propósito en el auditorio de madera, seguramente puede haber alguna nueva variedad vegetal. Es decir, de que los derechos de propiedad intelectual están presentes en casi todo lo que a nosotros nos asiste. Sobre esto también hay una palabra que a mí me gusta utilizar mucho y es la palabra creatividad. Y entonces, ¿qué es la creatividad? Sobre todo acá en para hoy que nuestro público meta son personas vinculadas al sector madera. Pues bueno, la creatividad es básicamente la forma de crear o de pensar algo distinto, algo que no existe. Recordemos que muchas veces nos vemos un poco frustrados y solemos decir, ya todo está inventado, ya todo está creado. Y pues no, en realidad no. Si nuestra mente no fuera capaz de crear y de innovar verdaderamente, entonces tendríamos ese impedimento. Pero sin embargo la mente es tan creativa, es tan hábil, que logra ver algo y crear algo que ya existe de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, podemos citar lo que es una silla, ¿no? Todos entendemos lo que es una silla en su aspecto natural, donde sentarse, donde reclinarse y cuatro patas. Sin embargo, puedes ver en la que estamos nosotros ubicados acá, que tiene una forma distinta, que tiene una ubicación diferente de las patas, su estructura de acá posiblemente es ergonómica. Es decir, alguien vio una forma creativa de hacer una silla con un sistema o con un diseño diferente al que ya existía y que es de dominio público, o sea que cualquiera lo puede usar. Sin embargo, al crear este diseño, posiblemente esta persona va a poder registrarlo o protegerlo a su nombre. ¿Y qué significa eso? Que esa persona que hizo este diseño, al protegerlo, nadie más va a poder hacer un diseño igual sin su consentimiento, sin su autorización. Y eso te da la oportunidad de explotarlo comercialmente por un tiempo determinado, según nuestra ley es un máximo de 15 años, donde el que lo quiera usar va a tener que pedirte autorización para poder explotarlo de este modo. O ser creativo también y crear un diseño diferente que solamente lo pueda utilizar él. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo nuestros emprendedores tienen tanta creatividad, son tan imaginativos, ¿verdad?, que deben de conocer estos temas de importancia, no solamente en la parte de marcas, no solamente en la parte, o también en la parte de los negocios, no solamente en este rubro, ¿verdad?, sino que en todo. Hemos visto que cada día
conocemos y aprendemos también de ello algo nuevo. Una mente creativa es capaz de ver cosas donde los demás solo vemos quizás un desecho. Y hay lugares en nuestro país donde vos ves una llanta por acá y para vos eso es un desperdicio. Y sin embargo hemos visto emprendedores que agarran esa llanta y te hacen una lapa. Agarran esa llanta y te hacen un sillón. Agarran esa llanta y te hacen un adorno. Es decir, tienen una mente tan creativa que donde los demás vimos un desperdicio, ellos vieron una oportunidad de negocio. Y no cualquier negocio, sino un negocio artístico, un negocio creativo. Sí, aparte también porque está aportando a el reciclaje, ¿verdad? Porque esto tal vez era basura para alguien, pero él vino y como bien decía, ¿verdad? Lo transformó, le dio otra utilidad a este producto, pues, y también hace parte de que no sigamos contribuyendo, ¿verdad?, a lo que es la contaminación. Bien, sobre propiedad intelectual, vinculándolo al sector madera, nosotros podríamos verlo desde tres aspectos de nuestros derechos de propiedad intelectual: marcas, patentes y diseños industriales. Sobre la marca, bueno, vamos a hablar de que la marca podría ser el derecho de propiedad intelectual más sencillo desde el punto de vista creativo, ¿no? Porque marca lo vamos a entender como el nombre con el cual una empresa, una cooperativa, un emprendedor, un agente económico, que le demos el nombre que queramos, va a comercializar sus productos de madera, ¿verdad? Y entonces le pone un nombre y con ese nombre se da a conocer a través de sus productos. Esto sería la figura más sencilla, por así decirlo. Como marca podríamos entender que es el nombre que va a tener un producto o servicio que coloca en el mercado y con el cual se diferencia de su competencia. Básicamente, usando esta definición, vamos a entender de que con ese nombre, una vez protegido, voy a tener un derecho exclusivo sobre él y que nadie más lo puede utilizar en el mercado o en el comercio. La marca también, a pesar de que decíamos al inicio que es el más sencillo de los tres derechos de propiedad intelectual que vamos a tratar de explicar hoy, es uno de los más importantes, no solamente por lo que representa y porque es el que me posiciona en el mercado, sino también porque genera un valor agregado. Cuando utilizamos esa palabra valor agregado, la gente se suele preguntar ¿qué es ese valor agregado? Pues bueno, a mí me gusta utilizar esta imagen porque verdaderamente nos permite explicar algo de una manera muy sencilla. Vemos dos vasitos de café del mismo tamaño, la misma cantidad, posiblemente es de la misma finca, de la misma variedad, de la misma cosecha y sin embargo tienen dos precios diferenciados, $0.50 uno, $3.25 el otro y la diferencia no es más que uno tiene una marca y el otro no. Y esa marca es lo que te genera ese plus en un sobreprecio que obviamente se lo está ganando alguien. ¿Quién se lo está ganando? Obviamente la persona en la imagen que tenemos acá, que está a la derecha y está explotando una marca, porque la marca al final del día no es más que una promesa de algo. Cuando vos vendes algo con una marca, le estás transmitiendo algo a esa persona, le estás prometiendo algo, calidad, confort, estatus, qué sé yo, precio, garantía de algo. Entonces, ese es un valor agregado que generas a través de la marca con la cual estás comercializando tu producto. También es importante hacerles saber de que la marca es un activo de la empresa. ¿A qué hablamos de activo de la empresa? Pues bueno, muchas personas, cooperativas o agentes económicos, tienen la lista de los activos o bienes que tienen su empresa. Y eso está muy bien. Pero muchos desconocen de que la marca también es parte de ese patrimonio con el que cuentan. Y recordemos que si yo tengo activos, ellos tienen un valor y ese valor tiene que sumarse al precio que tiene mi empresa, al precio que tiene mi negocio. Y hoy en día los activos intangibles son los activos más valiosos que con los que cuenta una empresa, más que los activos tangibles, es decir, que aquellos que podemos ver o que podemos tocar. Sobre la importancia del registro de la marca, bueno, tiene un montón. Si me pongo a darlos todos, llegamos a las 5 de la tarde, me voy a centrar en uno. Y es, que ya lo mencioné de manera muy somera hace un momento, y es el derecho de exclusividad. De la marca es importante saber que una vez que usted la registra y que se le otorga su certificado de registro, es hasta ese momento en que la marca le pertenece a usted. Es en ese momento en que usted puede decir, soy el dueño de la marca. Y en ese momento entonces usted también puede ser el dueño de ese término, de ese nombre, de esa palabra en el comercio y en consecuencia prohibirle a demás personas que la utilicen sin su consentimiento. Se preguntarán, ajá, pero ¿por qué ese derecho de exclusividad?
Sencillo, porque esta persona tiene la obligación y también el derecho de desarrollar esta marca, de posicionarlo, de hacer cosas que logren ponerla como una marca líder en el mercado. Y si hay otras personas que también están haciendo otras cosas iguales, mejores o peores, con una marca igual, pues obviamente no va a funcionar el trabajo que vos estás haciendo. Entonces lo que se trata es de dejarte el camino libre para que vos podás trabajar sobre tu marca. Si al final lo que hiciste es bueno y funciona, vas a encontrar el éxito. Si las medidas que tomaste con tu marca no fueron las idóneas, pues lógicamente te va a costar un poco más. La marca también es importante decir de que es parte del eje de la estrategia corporativa. Muchas empresas dirigen la estrategia corporativa por sí solas, otras contratan a empresas que se dedican a esto, y no importa el mecanismo que utilicen, siempre la que va a regir y a seguir el camino de esto es a través de la marca. No puede una empresa llegar al éxito sin una marca. Es más, creo que no existe una sola empresa en el mundo que sea exitosa y no tenga al menos una marca dentro de su catálogo de servicios y productos. Sí, de hecho que sí, es una de las partes también importantes, ¿verdad?, para cada uno de los negocios, porque es como lo van conociendo, como bien ya decía, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, que si no tienen un nombre, es como que, ¿cómo voy a yo, si tal vez compré un producto que me gustó y tal vez a otra persona que llegó lo vio y le gustó, ¿cómo lo voy a recomendar yo si no tiene una marca o no tiene un punto de referencia? Porque también es como un punto de referencia para los clientes. Entonces, importante, ¿verdad?, esta parte de que cada uno cuente con la marca de su negocio o de sus productos o de los servicios que vayan a ofrecer. Efectivamente. De hecho, hay muchos ejemplos que a mí me ha tocado vivir a lo largo de este tiempo en las capacitaciones en los sectores, pero no solamente es el hecho de no lograr indicarle a una persona qué marca comprar, sino también que si le damos vuelta a la moneda, esa debilidad se traduce en la pérdida de un cliente. Porque si yo le digo, tenés que buscar muebles Don Goyo, en vez de ir a donde Don Goyo y comprarle, yo le digo, mira, ahí en la terraza del Parque Nacional de Ferias, entrá y ahí vas a verlo. Y entonces si te encontrás 5 o 6 personas vendiendo muebles, y ninguno tiene una marca, al final el cliente no va a comprarle a Don Goyo, le va a comprar a cualquier otro. Y entonces Don Goyo, por no tener una marca, perdió esa venta, perdió ese cliente, porque recordemos que los recursos nuestros también son finitos. No puedo comprarle a todos los que están vendiendo, sino que tengo que elegir. Y esa elección puede significar la pérdida de un cliente, la pérdida de una venta, por no tener una marca con la cual me posicionen o me conozcan en el mercado. Otro punto sobre el cual vamos a tratar hoy es sobre las patentes. Y aquí quiero hacer una pequeña diferenciación, porque es muy común escuchar en nuestro círculo patentar la marca o patentizar la marca. Y entonces es importante hacerle saber a la gente que son cuestiones muy distintas, ¿no? Marca ya acabamos de ver que es el nombre que va a tener un producto o un servicio, punto. En el caso de las patentes tiene que ver con otra cosa. Las patentes tienen que ver con innovaciones o creaciones que dan una solución técnica a un problema que existe en la sociedad, en la industria o en el comercio. La marca, ya decíamos, es el nombre que tiene, es decir, colores, nombres, letras, números, diseños, figuras utilizados en el comercio. En el caso de las patentes, no. Significan básicamente la solución a un gran problema. Para que algo pueda ser designado como una patente, tiene que cumplir obligatoriamente con 3 requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. A veces a nosotros, por ejemplo, nos llega las consultas de que quiero patentar el gallo pinto. Y entonces a nosotros nos dice, ok, pero ¿por qué quieres patentar el gallo pinto si todos ya sabemos cómo se hace un gallo pinto, ¿no? Entonces, sí, pero es que el gallo pinto mío es diferente porque uso un aceite que nadie sabe de cómo lo extraigo. Y entonces, pues básicamente, para que puedas hacer una patente, tiene que estar claro el protagonista que tiene que haber cumplido con esos 3 requisitos. Novedad, es decir, que tiene que ser nuevo, novedoso, que no exista. Un nivel inventivo, es decir, que no pueda ser deducible tan fácilmente, sino hasta que empezás a leer la redacción técnica de esa invención. Y de aplicación industrial, es decir, que no sea algo meramente académico o teórico, sino que verdaderamente se tiene que aplicar en nuestra sociedad. Si cumple con esas 3 cosas, se puede dar. En el caso del sector madera, muchas
muchos protagonistas se pueden dar cuenta que de repente descubrieron un proceso nuevo, qué sé yo, de talar un árbol o de cortar una madera o de darle forma a algo. Y entonces eso que a veces lo inventan y no se han dado cuenta es susceptible de aplicación, de protección mediante la figura de patente, ¿verdad? También puede darse el caso de que hayan descubierto una fórmula para algo y eso también puede protegerse como figura de patente. Es importante también indicar una diferencia entre las marcas y las patentes, y es que las marcas tienen una protección de 10 años. Si yo te doy el certificado hoy, va a estar protegido por 10 años. Es decir, hasta dentro de 10 años vos podés iniciar un proceso de renovación y ahí la llevas. En el caso de las patentes, la protección es por 20 años y no admite renovación. Es decir, que una vez que una patente cumple su ciclo de vida al año número 20, queda en algo que se conoce de dominio público. ¿Qué significa dominio público? Que cualquier persona la puede utilizar sin necesidad de la autorización o del reconocimiento monetario a su titular. Y eso es importante mantenerlo porque en caso de la marca, que te digo que se va renovando, mientras la marca esté vigente, siempre va a tener ese derecho de exclusividad. Es decir, no podés utilizarlo en tanto no le pidas autorización a su legítimo titular y este te dé por escrito la autorización y las condiciones de la misma. Pues bien, las patentes tienen ese ciclo, ¿verdad? Es muy importante, algunos también las conocen como lo que son las innovaciones y en ese sentido es importante mantener ese campo de creatividad, ese campo de innovación. Acérquense a nosotros cuando tengan duda de si lo que tengo, lo que he creado es verdaderamente una innovación, una invención, porque de ser así usted debería de poder protegerlo para que nadie más lo pueda utilizar sin su consentimiento en base a un aprovechamiento ilícito de algo que no les pertenece. El último tema que me gustaría que veamos es el relativo a los diseños industriales. Los diseños industriales también es un área que se regula dentro del término de patentes y tiene que ver con la forma que se le da o la apariencia física que se le da a algo, ¿okay? Podemos verlo, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y llegamos al área de champús y ves todas las botellas son diferentes, ¿verdad? No hay, a pesar de que tienen también una marca distinta, todas son diferentes. Pues bien, eso es porque lo han protegido mediante la figura de un diseño industrial, que es la forma ergonómica o la forma, la apariencia física que tiene ese producto para poder colocarlo en el mercado. Acá con esta imagen que yo les estoy compartiendo, podemos ver una mesa y podemos usar el mismo ejemplo que teníamos hace un momento con la silla. Una mesa, ya sabemos, ¿verdad?, que es una superficie horizontal con patas y que te permite poner algo encima de ella. Pues bien, acá vemos, utilizando madera, cuatro diseños totalmente distintos de mesa. La mesa como tal es algo que es de dominio público. Nadie puede prohibirle a nadie hacer mesas. Ya existe, la mesa ahí está. Pero podemos desde un punto de vista creativo, innovador, crear un diseño de una mesa que no existe en el mercado. El estado de la técnica no lo ha concebido aún. Y ese diseño que hacemos me genera un derecho exclusivo. Si Anita fuera la creadora de ese mueble, de esa mesa que está abajo, ¿verdad?, que tiene una suerte como de X, excelente. Quiere decir que ella va a tener una protección que le va a otorgar el Estado por hasta 15 años sobre ese diseño. Y toda aquella persona que quiera hacer una mesa con ese estilo, con esa forma, va a tener que pedirle autorización a ella. Si ella no la quiere dar, no la puede hacer. También ella va a poder explotar su derecho, porque puede ser que Ana tiene el derecho, pero no tiene los recursos o el ánimo o la gana de echarlo a andar. Y entonces se le puede acercar a alguien que sí tiene todas esas herramientas y ella le otorga algo que se llama una licencia de uso. Y entonces la licencia de uso es la figura mediante la cual ella sigue siendo la dueña de ese derecho de propiedad intelectual, de ese diseño industrial, y le permite a un tercero explotarlo. Y Ana, en esa licencia de uso, le puede condicionar cómo y de qué manera. Puede ser una licencia de uso territorial, es decir, para que lo explote solamente en un lugar, por cantidad, por forma, etcétera. Entonces, como podemos ver, las herramientas o los derechos de propiedad intelectual te genera un montón de beneficios y privilegios a vos como titular una vez que lo has protegido. Sobre las cosas que evitar, siempre pido, ¿verdad?, utilizando la diapositiva número 2 que presenté acá, creatividad, ser creativos. Evitémonos
lo que estamos viendo en esta imagen, la copia. Es muy fácil volver a ver de reojo para acá y como vi que eso está bonito y eso funciona, lo voy a hacer así, solo le cambio por allá, le puse esto aquí y ya es distinto. Y mentira, desde el punto de vista registral, para nosotros como, como oficina que tutela y regula los derechos de propiedad intelectual, no va a ser protegible. Entonces, has perdido tiempo y has perdido recursos. Desde el punto de vista comercial, el cliente no es tonto. El cliente obviamente va a notar que eso que estás poniendo en el mercado no es original, que es una copia de X persona. Y entonces vas a perder otra vez dinero, clientes y recursos. Los invitamos a ser innovadores, a tener una mentalidad y una visión creativa para poder explotar todos esos derechos que nuestro sistema nos permite y nos protege. Es importante también hablar de que nuestro sistema de protección es territorial. Significa esto que una vez que ustedes protegen, está protegido acá en Nicaragua. ¿Verdad? El derecho de exclusividad se limita a nuestro país. Si alguien quiere utilizarlo en algún otro lugar, también va a tener que ir a ese otro lugar y protegerlo. Y esto no es algo solamente de Nicaragua, sino que este es una regla, vamos a llamarlo así, mundial, ¿no? Pues bien, vinculándolo a la marca, los invito a que se acerquen a nosotros. Es el caballito de batalla de nosotros porque la gente es con lo que se da a conocer en el mercado sin perjuicio de tener otro tipo de derechos de propiedad intelectual, como hablábamos ahorita de la patente y los diseños industriales. Entonces los invitamos a que le pongan esa R a sus negocios, a sus productos, para que cuenten con una marca registrada y el público los pueda ir conociendo a través de ella. En el caso, compañero Humberto, en el caso de los costos, ¿cuáles son los costos, digamos, para lo que es la marca o más o menos cómo, cómo anda, verdad, estos costos para que cada una de las personas, de los emprendedores que nos están viendo, conozcan, verdad, y sepan más o menos por dónde andan los costos, tanto de las marcas, de las patentes o los diseños industriales? En el caso de las marcas, es importante conocer, o de los derechos de propiedad intelectual, que son variados. En el caso de las marcas, se invierte algo que se llama tasa básica, que es algo como el derecho de examinación de la marca, que tiene un valor de $135, más $2 de formulario y $25 de certificado al final del proceso, que es el instrumento que te da el estado donde hace constar que vos sos el dueño de esta marca por espacio de 10 años. En el caso de las marcas es importante sacar pecho en algo, que creo que es el único requisito en el país o el único proceso que pagas algo y te ves hasta dentro de 10 años, porque no tenés que pagar anualidades, ni mensualidades, ni nada. Pagaste hoy, se te dio tu derecho y nos volvemos a ver la cara, si Dios y el COVID lo quiere, dentro de 10 años. Así de sencillo. En el caso de las patentes tienen un precio diferenciado. Hay algo que se llama reivindicación y es cuántas invenciones tiene lo que estás queriendo patentar. Entonces, en virtud de cuántas reivindicaciones tiene, es el precio que va a llevar esa patente. Por ejemplo, qué sé yo, un reloj digital o una computadora, que son la suma de un montón de cosas, es obviamente una patente más cara que si solo es una cuestión. En el caso de las patentes, sí es importante señalar de que tiene un proceso gradual y sistemático de año a año que se llama anualidades, que tenés que ir pagando para poderlo mantener viva y vigente hasta el año número 20. Si vos no pagaras una patente en determinado año, esa patente puede quedar sin efecto y en consecuencia puede empezar a utilizarla cualquiera. ¿Y en el caso de los diseños industriales? En el caso de los diseños también varía un poco el precio en dependencia del tipo de diseño que sea. Su protección es por 5 años prorrogables 2 veces por plazos iguales. ¿Qué significa? Que cuando cumplís tu 5º año lo puedes renovar y se te renueva por 5 más, hasta los 10. Cumplidos los 10 años, tenés el chance de volverlo a renovar por 5 más, que te da hasta 15. Cumplidos esos 15 años, pasa igual que la patente, queda de dominio público y entonces ese diseño de ese mueble que veíamos ahí queda libre y lo puede utilizar cualquier persona. Excelente. Bueno, cada una de las personas, ¿verdad?, que nos acompañó el día de hoy, ahí tenían, ¿verdad?, esta información de sumamente importancia para que ustedes se acerquen a cada una de estas ventanillas o a cada una de estas instituciones para tener su negocio, su emprendimiento de una manera formalizada. Ya conocimos, ¿verdad?, la parte de la ventanilla única, cuáles fueron los trámites o cuáles son los trámites que ustedes pueden realizar en la ventanilla
y la importancia, ¿verdad?, de estar formalizado. También la parte del registro de marca, la importancia que tienen, dónde hacerlo, cómo realizarlo, lo que es también la diferencia que conocimos hoy, ¿verdad?, con el compañero, la parte de las patentes, el diseño industrial, que para este sector es de mucha importancia porque están trabajando con madera, están realizando diferentes tipos de piezas, ¿verdad?, es cada uno de los artesanos. Entonces yo los invito a que se acerquen, ¿verdad?, también a cada una de las delegaciones de estas instituciones que nos acompañaron el día de hoy, o bien a cada una de las delegaciones que tenemos del MEFCA en todo el nivel territorial. Decirle, ¿verdad?, que si usted está interesado en esta parte del registro de marca o cualquiera de esto, parte de la formalización, nosotros desde el Ministerio estamos para apoyarles. Como bien decía, tenemos oficinas y delegaciones y contamos también con las oficinas de atención a ustedes, emprendedores, donde nuestros técnicos van a estar para apoyarles. Y recalcar que desde el Ministerio también llevamos lo que es un plan de marca en conjunto con los compañeros del Ministerio de Industria, MIFIC, para apoyarle a ustedes en todo este proceso de que puedan, ¿verdad?, llegar a esa parte de tener su marca registrada o cualquier otro proceso. Agradecerle a la compañera Ana, al compañero Humberto por habernos acompañado el día de hoy en este webinar, y lo esperamos y que siempre, ¿verdad?, estén al tanto de cada uno de los temas que traemos en cada uno de los webinars, y invitarles también que siempre nos continúen sintonizando desde la página del Ministerio de Economía Familiar. Pasen buenas tardes.